¿Me escondemos ahora? Ahora nos buscan como opositores, nos citan, nos asustan, nos siguen amenazando como estamos amenazados. ¿Por qué? Porque discutimos nuestros derechos, porque estamos dolidos con la injusticia que le han hecho a nuestros hermanos. Ahora dicen que somos opositores. Nosotros somos personas dolidas. Somos personas dolidas. No duele que nos arrebataron la vida de nuestro hermano. ¿Qué le digo a sus 6 hijos? ¿Qué le digo a su niño de 6 años, de 4 años, que cree que su papá ahora va a vivir al cielo y que él un día lo va a ver? ¿Qué le dijeron que se cayó de un caballo por no decirle que un cobarde lo mató? ¿Quién se ocupa de ese niño ahora? ¿Qué le digo a su niño de 8 años? Que ahora crece con ese odio en la sangre, en la cabeza. Ahora esos niños crean un trauma porque un cobarde le arrebató la vida. Y no solo eso, ese cobarde ya había arrebatado una vida en La Habana. Él arrebató una vida en La Habana. Lo trajeron de traslado para Baracoa. Hace unos meses, carrerió al cuñado con una pistola borracho. Cada vez que se ajuma, empieza a tirar tiro al aire. Ayer no le bastó, tiró un tiro en su casa, tiró un tiro en el puente de Vega Larga, y cuando llegó a la porquería de mi hermano, lo valió en su casa. Indefenso. ¿Qué me dijo Yuri? ¿Y qué me dijo el otro policía? Nosotros sabemos que él es un corrupto, nosotros sabemos que esto... ¿Y por qué lo tenían allí? ¿Por qué lo tenían de policía si sabían todo eso? ¿Qué hacía contra inteligencia que tenía ese hombre? Vestido de policía patrullando por las calles donde transitan personas honorables. ¿Qué pasó con los principios de Martí? Que él quería una patria para los humildes y para los humildes. Para todos los pobres y para los pobres, pero los pobres y los humildes ahora estamos con miedo. Yo lo tengo. ¿Qué hacemos? Sigan diciendo que yo soy un opositor que estaba en la sombra. Yo soy un hermano dolido. Yo quisiera hacerlo también. Yo soy un hermano dolido. Yo no quiero saber esta mierda aquí.